Hola gente, hoy se aproxima una nueva aventura. Bueno gente, vamos a ver qué encontramos hoy en la primera señal. Nos vemos. Muy bien. Bueno gente, tenemos primera señal. Está bien nublado el tiempo. Miren. 11, 12. Miren lo que es gente. Primera señal, un pedazo de plomo, parece, sí, plomo, un plomito, no sé de qué será. Se ve que hace tiempo está enterrado porque está blanco, pero no sé de qué será. Bueno gente, la primera señal, vamos arriba. Bueno gente, encontró Renata acá una señal y la vamos escarbando. Ahora pobreza. Vamos escarbando la cosa para que lo veamos. Y así va quedando el puzzle. Espero que sea una señal muy buena. Les mostramos cuando termine. Encontré. Acá se va asomando. Es esto. Un pedazo de. No sé. Pedazo de algo es. Es como que se ve que era un destorcedor o algo así. Ahora sí nos costó mucho menos con el pinpoint. A ver, mira ahí. Era eso. Sí, era eso. A ver. Me parece que hay algo más. Porque tiraba el hierro, pero también tiraba algo bueno, como un 23 y algo. Sí. Bueno, gente, lo sacamos y se les mostramos si hay algo. Bueno, gente, miren esta señal. La voy a grabar al principio porque puede ser aluminio o puede ser plata. Miren dónde está, ahí está la chirpa. Y de profundidad, bien toda profunda también. Vamos a ver qué. Bueno, gente, ya salió. Tengo que hacer como los viejos tiempos porque le presté el pinpointer a la otra gente. Vamos a ver. Sigue sonando. Disculpe que se hace largo, gente. Está arriba todavía. Está acá. Creo que es macuca, gente. Sí. Creo que es macuca, gente. Me parece que sí. No le veo el. Miren. Muy parecida a las macucas que saqué chiquita de medio real. Pero no le veo el escudo ni nada. Me parece que es una macuca, gente. Vamos a limpiarla. Plata, sí, macuca, gente, macuca, mire, ahí está la cruz, macuca, mire, está gastadita, de medio real. Vamos arriba nomás, vamos arriba, encontré macuca. Vamos arriba nomás, gente.
Bueno, gente, seguimos. Bueno, gente, esta señal es muy buena. Miren, 24 y todo eso. Vamos a encontrar, somos muy buenas encontrando cosas. Ahora que estoy pensando, me encanta encontrar cosas. Sí, y vamos a... Mira, era poco metro. Mira. Esto es muy poco. Y mira. Ve que anduvo un animal también acá porque la pisaba. Sí, pero un animal muy grande. ¿No será una pisada de un gigante? No, sería más grande. Una rebanada. Sí, de un animal o algo. El zorrillo no habría sido, dice que creo que era eso. ¿De qué? De que el zorrillo deja como pastas así. Escarrada. Yo que sí, no sé. Capaz hay que encontrar algo. ¿Qué? Vamos a mostrarle la macuquina. Vamos. Vamos a encontrar la macuquina. Bueno, vamos a ver la macuquina, gente. A verla. La voy a grabar, papá. Mira. Mire, gente. Una macuquina, señoras y señores. A ver. Mira, mira. Ay, qué bonita. Está gastadita. Uh-huh. Mire. Ay, yo, sé que no se papá, yo encontré una señal de 24, 18 y todo eso. Y todo eso. ¿Qué pesa? A ver, ¿cuánto pesa? La grabé al principio porque ya vi cuando me dio 22, bueno, 23. Gente. ¡Qué divino! ¿Vieron? Es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Vamos a ver cuál es la señal. Miren, ahí va haciendo, va haciendo. Por allá está papá. No sé si lo ven bien. Y papá acaba de encontrar una macuquina. Sí. Una buena macuquina. Bueno, ahora lo que estamos viendo es lo que yo voy a encontrar. Se le ponía así, solés. Celoso, dijo. Yo creo que ya sé qué es. ¿Qué? ¡Oh, qué bonito! Sí. A ver, qué bonita. Parece como, que si fuera algo de... Ah, de los veleros. De los veleros, pienso yo. A ver, vamos a mostrar. A ver si hay algo más. ¿Para ahí? Ah, no, era eso. Qué bonito. Muestra esta cámara, Renda. ¿Para? Muy bonita. Acá está la base. Acá está la base. Lindo, además. Es muy bonita. El animalito se le cayó su asa del velero que llevaba. Sí, era eso. Seguimos, gente. Y mira. Muy bonita. Muy, pero muy bonita. ¡Ay! ¡Qué emocionada que estoy! Bueno. Vamos, bueno, vamos a seguir buscando otra señal. Vamos a tapar el pocito. Bueno, gente. 17:16. Mire. Hasta la marquita. Una balita. Ya he encontrado este tipo de bala acá. Creo que fue en el video pasado. Encontré una cuando veníamos por el camino. Parece
Parece la bala miñé, parece, pero no puede ser porque tiene un pedacito de vaina ahí, me parece. Bueno, gente. Seguimos, gente. Bueno, gente, acabo de encontrar una señal que le da 9 fijo. La escarbamos y le mostramos. Muy profunda. La madriguerita. Tenemos que tener cuidado porque hay una cueva. ¿Y sale algún animal? Una víborita. No creo, pero vamos a ver. Aunque la cueva es muy grande, ¿o no? Un vacío al costado. ¿Salió? Acá. En el terrón. Usamos el pimpoitas. El pimpoitas. En sin acción. Un poquito. Déjame que te agarro el cosito y agarras la pala. Acá, mire. ¿Qué es? Esta es una monedita, creo que. Ay. Sí, la moneda. ¿Y cuánto es? No sé por qué está re. Re que te sucia. A ver. ¿No es de las medias que son estas, la de los centésimos, no? O sea, de 2 centésimos, ¿y eso? No sé. Lo que veo, no trajimos cepillo ni nada. ¿Papá no habrá traído? No, creo. ¿Crees que vaya y le apunte? No, no. A lo mejor. Lo menos sacar así. Y si no, veremos. Cuando presentemos las piezas. Sí. Pero monedita salió. Bueno. Seguimos. Seguimos, gente. Bueno, gente, otra señal. Igualita que el crucifijo me da. 16, 17. Miren, acá está. Un resello, un precinto. Ah, este está marcadito. Miren qué lindo que está. Le voy a pasar mucho la mano. A ver si se nota, si no lo gasto. Burtel parece que es. Buclea o algo así. Miren qué lindo, gente. Un precinto de mercancía. A ver si lo pueden ver bien ahí. Ahí. El otro lado, está enterito, gente, pero este creo que tiene boquita, pues están saliendo unos redondos, bien redondito como este, pero no tienen boquita, liso. Bueno, gente, seguimos. Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno.